¿Un curso de milagros? ¿Anexo a un curso de milagros? ¿El canto de la oración? ¿La oración? ¿El perdón? ¿La curación? Una ampliación de los principios de un curso de milagros. 1. La oración. Introducción. La oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser, la única voz que el Creador y la creación comparten, el canto que el Hijo entona al Padre, quien le devuelve las gracias que el canto le brinda. La armonía es perpetua. Y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente ambos se profesan el uno al otro. Y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo. El Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando al tiempo le llegue su fin. Porque así era antes de que el tiempo pareciese existir. 2. Para ti, que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno, debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es uno por siempre en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. 3. Abandona tus sueños, santo Hijo de Dios, y alzándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sustentará ahora y te bendecirá según elevas tu corazón a Él, en un canto ascendente que se eleva muy alto y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará a medida que asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz. Pues esto es la oración. Y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino. Este es el regalo que Dios te hace. Uno. La verdadera oración. Uno. La oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. No es simplemente una petición o una súplica. No tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra manera, si no, podría cumplir su propósito? Es imposible rezar por ídolos y esperar llegar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Pide, más bien, recibir lo que ya ha sido dado, aceptar lo que ya está ahí. 2. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución.
en lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones, y hay que tomarlas tanto si son ilusorias como si no. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa, ni tampoco cómo se hace. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como la percibas. Mas ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. 3. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Con él vienen las resonancias, las armonías, los ecos, mas todo eso es secundario. En la verdadera oración solo escuchas el canto. Lo demás simplemente se agrega. Has buscado primero el reino de los cielos, y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. 4. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a él, ni que quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta, sino tu recuerdo de él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. 5. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un momento de sosegada escucha y amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada más que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. 6. Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones, porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta él. Quien se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor. Y el que ora sin temor, no puede sino llegar a Él. Por lo tanto, también Él puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre, y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. 7.
Orar a Cristo en cualquiera es una verdadera oración, porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros. No importa a quién de los dos sea. Tal vez os llegue a ambos, si estáis en una genuina armonía el uno con el otro. Mas vendrá, porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. El canto de la oración. 1. La oración. 2. La escalera de la oración. 1. La oración no tiene principio ni fin. Es parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario, no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. 2. Estas formas de oración, o de pedir desde la necesidad, siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Y un hijo de Dios que sepa quién es, jamás haría uso de ellas. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad, podría orar de esa manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has determinado qué es lo que quieres. 3. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y, por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel, es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo, en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular, perdón, para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa, no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. 4. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos, conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan.
mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad para recibir y para aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. 5. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora ha dejado de ser una contradicción. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. 6. Nunca olvides que la oración, en cualquiera de sus niveles, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro. Solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados, y ciertamente serás perdonado. 7. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre de la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo, se extiende como estaba destinada a hacerlo. Y por esta ofrenda, Dios mismo da las gracias. 8. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración, en las formas que adopta inicialmente, es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras este, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha
a la mente de Dios. Al encontrarse más allá de lo que se puede aprender, este estado es indescriptible. Es necesario, no obstante, entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención. Si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. Tres, orar por otros. 1. Dijimos que siempre oras por ti mismo, y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Orar por otros, si se ha entendido correctamente, se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración, de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. 2. Las formas iniciales de la oración, en los primeros peldaños de la escalera, no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte, hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo, y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro y él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno. Pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado su perdón jamás podrían orar de esa manera. 3. En estos niveles, pues, la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí, el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano no es lo que querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo, porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables ciertamente parece una ventaja tener enemigos, y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. 4. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor. Y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo, pues las defensas del temor son temibles en sí mismas, y cuando se reconocen, traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas, ¿cómo puede reconocer esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad.
y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme. Y el miedo de renunciar a ella es grande en verdad. 5. Aquiétate por un instante. Ahora mismo. Y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios, al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. 6. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y, por lo tanto, distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean. Y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo. Mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios. La oración. 4. Orar con otros. 1. Hasta que, por lo menos, no comience el segundo nivel, uno no puede unirse a otros en oración. Pues hasta ese punto, cada cual no puede sino pedir cosas diferentes. Mas una vez que se ha cuestionado la necesidad de considerar a otro como un enemigo, y la razón para hacerlo se ha reconocido, aunque sea por un instante, resulta posible unirse a otros en oración. Los enemigos no comparten una misma meta. En esto se basa su enemistad. Sus deseos particulares son sus arsenales, sus fortalezas de odio. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. 2. Ahora es posible ser de ayuda en la oración y así tú mismo subir un peldaño más. Con este paso se inicia un ascenso más rápido, pero todavía quedan muchas lecciones por aprender. El camino está libre y despejado, y hay motivos para sentirse esperanzado.
Aún así, es posible que, al comienzo, lo que piden incluso aquellos que se unen en oración no sea la meta a la que la oración debiera realmente aspirar. Incluso pueden pedir cosas juntos y así dar lugar a la ilusión de que comparten una misma meta. Pueden pedir juntos cosas específicas, sin darse cuenta de que están pidiendo efectos sin causa. Y esto no se les puede dar, pues nadie puede recibir tan solo efectos, implorándolos a una causa de la que no provienen. 3. De modo que incluso unirse a otros no es suficiente, si los que oran juntos no preguntan ante todo cuál es la voluntad de Dios. Solo de esta causa puede proceder la respuesta en la que todo lo específico se satisface y todos los deseos particulares se unifican. Orar por cosas específicas es pedir que de alguna manera el pasado se repita. Lo que antes se disfrutó o pareció disfrutarse y lo que era de otro y él parecía amar, no son sino ilusiones del pasado. El objetivo de la oración es liberar el presente de su encadenamiento a las ilusiones del pasado y que las dejes ser un remedio que se elige libremente para corregir cada elección errónea que se haya tomado. Lo que la oración puede ofrecer ahora excede en tal medida todo cuanto antes pedías, que sería una lástima que te contentases con menos. 4. Cada vez que oras, estás eligiendo tener una nueva oportunidad. La sofocarías y encarcelarías en viejas prisiones cuando ha llegado la oportunidad de liberarte de todas ellas a la vez. No restrinjas tu pedir. La oración puede traer la paz de Dios. ¿Qué cosa ligada al tiempo podría darte más durante el breve lapso que perdura antes de desmoronarse en polvo? 2. El perdón. Introducción. El perdón da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo, sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él. Y con esto llega el fin de las ilusiones. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración, el perdón, tiene un final. Pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora tiene un propósito más allá del cual no puedes ir ni es necesario que lo hagas. Logra esto y habrás sido redimido. Logra esto y habrás sido transformado. Logra esto y salvarás al mundo. Perdón. 1. Perdónate a ti mismo. 1. Ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. De hecho, se ha convertido en una calamidad.
en una maldición allí donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido dar los primeros pasos en el camino de la oración no pueden sino usarlo de esa manera. La benevolencia del perdón resulta imperceptible al principio, pues no se entiende lo que es la salvación, ni realmente se busca. Lo que se concibió para curar se usa para herir, porque no se desea el perdón. La culpa se convierte en la salvación, y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. 2. Así pues, el perdón para destruir se adapta mucho mejor al propósito del mundo que el verdadero objetivo del perdón y los medios honestos por los cuales éste se alcanza. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ninguna traza de culpa que pueda buscar, encontrar y amar. Amado de su corazón es el error. Y las faltas lucen enormes y crecen y se expanden ante su mirada. Selecciona cuidadosamente todas las cosas perversas y pasa por alto lo amoroso como si de una plaga se tratase. Algo odioso teñido de peligro y de muerte. El perdón para destruir es la muerte. Y eso es lo que ve en todo lo que contempla y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido que busca destruir al santo Hijo que Él ama. 3. ¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Aprende entonces que Dios te ha dado los medios a través de los cuales puedes retornar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la faz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios? Él ama a su Hijo. ¿Podrías acordarte de Él y al mismo tiempo odiar lo que Él creó? Odiarás al Padre si odias al Hijo que Él ama. Pues tal como veas al Hijo, así te verás a ti mismo. Y tal como te veas a ti mismo, eso será Dios para ti. 4. De la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti al que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados los que ves en Él. Quieres verlos en Él y no en ti. Por eso es por lo que perdonar a otro es una ilusión. Sin embargo, es el único sueño feliz en todo el mundo, el único que no conduce a la muerte. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues lo has hecho culpable de tus pecados y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Jamás pienses que puedes ver pecado en nadie, excepto en ti mismo. 5. Este es el gran engaño del mundo. Y tú, el que más se engaña a sí mismo. Siempre parece que el malo es otro, y como resultado de su pecado, tú sales perjudicado. ¿Sería posible la liberación si esto fuese cierto? Pues en tal caso, serías esclavo de todos, ya que lo que cualquiera de ellos hiciese dictaría tu destino, tus sentimientos, tu desesperación o esperanza, tu desdicha o alegría. No serías libre a menos que Él te concediese la libertad. Y al Él ser malvado,
solo puede dar maldad. No puedes ver sus pecados sin ver los tuyos. Mas puedes liberarlo y también liberarte a ti mismo. 6. El perdón verdaderamente concedido es el camino en el que se encuentra tu única esperanza de libertad. Otros cometerán errores al igual que tú, mientras esta parodia de mundo parezca ser tu hogar. No obstante, Dios mismo dio a todos sus hijos un remedio para todas las ilusiones que creen ver. La visión de Cristo no utiliza tus ojos, pero tú puedes mirar a través de los suyos y aprender a ver como Él. Los errores no son sino diminutas sombras que desaparecen vertiginosamente y que solo por un instante parecen ocultar la faz de Cristo, que continúa inmutable tras todas ellas. Su constancia permanece en tranquilo silencio y perfecta paz. Él no sabe de sombras. Suyos son los ojos que ven más allá del error al Cristo en ti. 7. Pide entonces su ayuda y pregúntale cómo aprender lo que es el perdón tal como su visión lo ve. Tienes necesidad de lo que Él da y tu salvación depende de que lo aprendas. La oración no puede ser liberada para llegar hasta el cielo mientras el perdón para destruir permanezca contigo. La misericordia de Dios eliminará de tu santa mente esta manera de pensar mordaz y venenosa. Cristo te ha perdonado, y en su visión el mundo se torna tan santo como Él. Quien no ve maldad en el mundo, ve como Él. Pues lo que Él ha perdonado, no ha pecado, y así ya no hay más culpa. El plan de la salvación se ha cumplido y la cordura ha llegado. 8. El perdón es la llamada a la cordura. Pues ¿quién sino un demente se fijaría en el pecado cuando en su lugar puede ver la faz de Cristo? Esta es la elección que tienes ante ti, la más simple y sin embargo la única que puedes hacer. Dios te pide que salves a su Hijo de la muerte, ofreciéndole el amor de Cristo. Esta es tu necesidad, y Dios te ofrece este regalo. Tal como Él da, así tienes que dar tú también. Y de este modo la oración se restituye a lo amorfo, más allá de todo límite a la intemporalidad, sin nada del pasado que le impida volver a unirse al perenne canto que toda la creación le entona a su Dios. 9. Mas para alcanzar este fin, y antes de llegar allí donde el aprendizaje ya no tiene objeto, debes primero aprender. El perdón es la llave. Mas, ¿quién puede usar una llave cuando no sabe dónde está la puerta para la que se hizo y para la que únicamente sirve? Por lo tanto, hacemos una clara distinción, de modo que la oración pueda ser liberada de la oscuridad y llegar a la luz. El papel del perdón debe invertirse y limpiarse de todo uso malvado y de las metas de odio para las que se ha empleado. El perdón para destruir debe ponerse al descubierto en toda su perfidia y luego abandonarse para siempre. No deben quedar ni el más mínimo vestigio de él si el plan que Dios estableció para su retorno ha de lograrse al fin y el aprendizaje concluir. 10. Este es el mundo de los opuestos. Y tienes que elegir entre ellos a cada instante, mientras el mundo siga siendo real para ti.
No obstante, debes aprender cuáles son las alternativas que verdaderamente tienes, o no serás capaz de lograr tu libertad. Deja, pues, que te resulte claro lo que el perdón en realidad significa para ti, y aprende lo que debería ser para hacerte libre. El nivel de tu oración depende de ello, pues allí espera por su libertad para elevarse por encima del mundo del caos y llegar a la paz. 2. El perdón para destruir. 1. El perdón para destruir adopta muchas formas, al ser un arma del mundo de las formas. No todas son obvias, y algunas se ocultan cuidadosamente bajo lo que aparenta ser caridad. Pero todas las formas que parece adoptar tienen una sola meta: separar y hacer que lo que Dios creó igual sea diferente. La diferencia resulta evidente en algunos casos en los que la comparación intencionada no puede dejar de notarse. Ni es su propósito realmente que se note. 2. En este grupo se encuentra, en primer lugar, el caso en el que una persona mejor se digna a rebajarse para salvar a una inferior de lo que en realidad esta es. En este caso, el perdón se basa en una actitud de amable altivez tan lejana del amor que la arrogancia jamás podría desalojarse. ¿Quién puede perdonar y despreciar al mismo tiempo? ¿Y quién puede acusar a otro de estar inmerso en el pecado y al mismo tiempo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién puede enseñar lo que es la libertad esclavizando? En esto no hay unión, sino aflicción. Eso no es realmente misericordia. Eso es la muerte. 3. Hay otro caso de perdón para destruir, muy parecido al anterior, si se entiende correctamente, en el que la arrogancia no se manifiesta de forma tan flagrante. Ahí, el que perdona a otro no proclama ser mejor. En lugar de ello, dice que aquí hay alguien cuya pecaminosidad él comparte. Y dado que ambos son indignos, merecen la retribución de la ira de Dios. Esto puede parecer humilde e incluso inducir a una rivalidad con respecto a quién es más pecador o más culpable. Esto no es amor por la creación de Dios ni por la santidad que es su regalo eterno. ¿Puede acaso su hijo condenarse a sí mismo y aún así acordarse de él? 4. Ahí la meta es apartar de Dios al hijo que él ama y mantenerlo separado de su fuente. Esta es también la meta de aquellos que buscan ser mártires a manos de otro. El objetivo detrás de esto tiene que verse claramente, pues puede pasar por mansedumbre y caridad en vez de crueldad. ¿No es acaso muestra de misericordia aceptar el rencor de otro y no responder sino con silencio y una dulce sonrisa? Fíjate qué bueno eres, que soportas con paciencia y santidad la ira y el daño que otro te inflige sin mostrar el amargo dolor que sientes. 5. El perdón para destruir con frecuencia se oculta tras un manto así. Muestra el rostro del sufrimiento y del dolor como prueba silenciosa de la culpa y de los estragos del pecado. Tal es el testimonio que le ofrece a uno que podría ser su salvador y no su enemigo. Pero al habérsele convertido en enemigo, tiene que aceptar la culpa y el duro reproche que de este modo se ha descargado sobre él.
¿Es esto amor? ¿O se trata más bien de una traición hacia uno que necesita que lo salven del dolor de la culpa? ¿Qué otro propósito podría tener esto, sino mantener a los testigos de la culpa alejados del amor? 6. El perdón para destruir puede manifestarse también en forma de regateos y tratos. Te perdono si satisfaces mis necesidades, pues en tu esclavitud radica mi liberación. Dile esto a cualquiera y te vuelves un esclavo. Y tratarás de deshacerte de la culpa mediante más regateos que no ofrecen esperanza alguna, sino solo más dolor y miseria. ¡Cuán temible se ha vuelto ahora el perdón! ¡Y cuán distorsionado el fin que persigue! Ten piedad de ti mismo, tú, que de ese modo regateas. Dios solo da y no pide recompensa alguna. No hay otra manera de dar excepto como da Él. Todo lo demás es una parodia. Pues, ¿quién intentaría hacer un trato lucrativo con el Hijo de Dios y al mismo tiempo dar gracias a su Padre por su santidad? 7. ¿Qué le mostrarías a tu hermano? ¿Intentarías reforzar su culpa y con ello la tuya? El perdón es el medio por el que puedes escapar. Qué lástima convertirlo en un remedio para una mayor esclavitud y dolor. En el mundo de los opuestos hay una manera de utilizar el perdón para la meta de Dios y encontrar la paz que Él te ofrece. No aceptes nada más, o habrás buscado la muerte y habrás orado para separarte de tu ser. Cristo es para todos, porque está en todos. Es su faz lo que el perdón te permite ver. Es su faz la que ves en la tuya. 8. Todas las formas que el perdón adopte, que no te aparten de la ira, de la condena y de comparaciones de cualquier clase, son la muerte. Pues eso es lo que sus propósitos han establecido. No te dejes engañar por ellas, sino abandónalas como algo sin valor, ya que lo que ofrecen es ciertamente trágico. No quieres seguir en esclavitud. No quieres tenerle miedo a Dios. Quieres ver la luz del sol y el resplandor del cielo refulgir sobre la faz de la tierra, redimida del pecado y en el amor de Dios. En este punto la oración es liberada junto contigo. Tus alas han quedado libres y la oración te elevará y te conducirá a tu hogar, donde Dios quiere que estés. El perdón para salvar. 1. El perdón para salvar tiene una forma y solo una. No pide prueba alguna de inocencia ni pago de ninguna clase. No discute ni evalúa los errores que desea pasar por alto. No ofrece regalos falsamente ni promete libertad mientras ordena la muerte. ¿Acaso iba Dios a engañarte? Él solo te pide que tengas confianza y la buena voluntad de aprender cómo llegar a ser libre. Él ofrece su maestro a quien quiera que pida y busque comprender la voluntad de Dios. Su buena disposición para dar está más allá de tu comprensión y de tu simple alcance. No obstante, Él ha dispuesto que aprendas el camino que te lleva a Él, y lo que Él dispone goza de certeza. 2. Criatura de Dios,
Los regalos de Dios son tuyos, no por razón de tus planes, sino por su santa voluntad. Su voz te enseñará lo que es el perdón y cómo concederlo tal como Él dispone se debe hacer. Por lo tanto, no busques comprender lo que todavía está más allá de tu alcance, sino más bien deja que ello sea una forma de conducirte allí, donde los ojos de Cristo se convierten en la manera de ver qué eliges. Abandona todo lo demás, pues no hay nada más. Cuando alguien te pida ayuda de la clase que sea, Él es quien contestará por ti. Solo tienes que hacerte a un lado y no interferir. El perdón para salvar es su tarea y es Él quien responderá por ti. 3. No determines la forma que debe adoptar el perdón de Cristo. Él sabe la manera de convertir cada llamada en una ayuda para ti. Conforme te apresuras a llegar por fin a casa de tu Padre. Ahora Él puede hacer que tu paso sea firme y tus palabras sinceras. No con tu propia sinceridad, sino con la suya. Deja que Él se haga cargo de cómo vas a perdonar. Y así, cada ocasión será para ti un paso más en la dirección al cielo y a la paz. 4. ¿No estás cansado del cautiverio? Dios no eligió esta amarga senda para ti. Lo que has elegido todavía puede deshacerse, pues la oración es misericordiosa y Dios es justo. La suya es una justicia que Él puede entender, pero tú aún no. De todos modos, Él te dará los medios para que la aprendas de Él y llegues por fin a entender que la condenación no es real y que fabrica ilusiones en su propio malvado nombre. Sin embargo, la forma que los sueños parecen adoptar es irrelevante. Las ilusiones no son ciertas. Solo la voluntad de Dios es verdad y tú eres uno con Él en voluntad y propósito. Con esto terminan todos los sueños. 5. ¿Qué debo hacer por tu santo Hijo? Debe ser lo único que preguntes siempre que se requiera tu ayuda y se busque el perdón. No necesitas juzgar la forma en que se te pide. Y no seas tú quien determina la manera en la que el perdón debe llegar para salvar al Hijo de Dios. La luz de Cristo en Él es su liberación. Y es esta la que responde a su llamada. Perdónalo tal como el Cristo decide que debes hacerlo. Y contémplalo a través de sus ojos y también habla por Él. Él conoce la necesidad, la pregunta y la respuesta. Y te dirá exactamente qué debes hacer en palabras que puedas entender y también utilizar. No confundas su función con la tuya. Él es la respuesta. Tú, el que escucha. 6. ¿Y acerca de qué te habla Él? Acerca de la salvación y del regalo de paz. Acerca del fin del pecado, del fin de la culpa y del fin de la muerte. Y acerca del papel que Él desempeña en el perdón. Limítate a escuchar. Pues Él será escuchado por todo aquel que invoque su nombre y ponga su perdón en sus manos. Se le ha dado el perdón para que lo enseñe.
para que lo salve de la destrucción y para hacer que los medios empleados para la separación, el pecado y la muerte, se conviertan de nuevo en el santo regalo de Dios. La oración es su propia mano derecha, liberada ahora para salvar, conforme se le permite al verdadero perdón, proceder de su eterna vigilancia y amor. Escucha y aprende, y no juzgues. Es a Dios a quien te rindes para oír lo que debes hacer. Su respuesta será clara como el día. Mas su perdón no es lo que tú crees que es. 7. Pero Él lo sabe, y eso es suficiente. El perdón tiene un maestro que no fracasa en nada. Considera esto por un momento y no intentes juzgar el perdón ni limitarlo a un marco mundano. Deja que se eleve hasta Cristo, quien lo acepta como un regalo para Él. Él no te dejará sin consuelo, ni dejará de enviarte sus ángeles desde lo alto para que te respondan en su propio nombre. Él está junto a la puerta, para la que el perdón es la única llave. Dásela a Él para que la use en tu lugar. Y verás la puerta abrirse silenciosamente, revelándote la radiante faz de Cristo. Contempla a tu hermano ahí, tras la puerta, el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Tres. La curación. La causa de la enfermedad. 1. No confundas el efecto con la causa, ni pienses que la enfermedad se encuentra aparte y separada de lo que no puede sino ser su causa. La enfermedad es una señal, una sombra de un pensamiento malvado que parece ser real y justo, de acuerdo con las normas de este mundo. Es la prueba externa de pecados internos y das testimonio de pensamientos rencorosos que hieren y procuran hacer daño al Hijo de Dios. Curar el cuerpo es imposible, y esto queda demostrado por la brevedad de la cura. El cuerpo acabará muriendo de todas maneras. Y así, lo único que hace su curación es demorar su retorno al polvo de donde nació y al que volverá. 2. La falta de perdón del Hijo de Dios es la causa del cuerpo. No ha abandonado su fuente, y esto queda claramente demostrado por su dolor y envejecimiento y por la marca de la muerte que pesa sobre sí. El cuerpo les parece temeroso y frágil a quienes piensan que sus vidas están bajo su mandato y vinculadas a su inestable y nimio aliento. La muerte los contempla conforme cada momento que pasa se escapa irrevocablemente de sus avariciosas manos, las cuales no los pueden retener. Y sienten miedo cuando se producen cambios en sus cuerpos y estos se enferman, pues sienten el fuerte hedor de la muerte en sus corazones. 3. El cuerpo puede sanar como efecto del verdadero perdón. Solo eso puede traer el recuerdo de la inmortalidad, que es el don de la santidad y del amor. El perdón no puede sino ser concedido por la mente que comprende que debe pasar por alto todas las sombras que cubren la santa faz de Cristo, entre las cuales la enfermedad se debe considerar una de ellas. No es nada más que esto, la señal del juicio de un hermano sobre otro hermano,
y del Hijo de Dios sobre sí mismo. Pues ha condenado al cuerpo a ser su prisión y olvidó que fue él mismo quien le adjudicó ese papel. 4. Lo que el Hijo de Dios ha hecho, ahora él mismo tiene que deshacerlo, pero no solo, pues se desprendió de la llave de la prisión, su santa impecabilidad y el recuerdo del amor de su Padre. No obstante, se le ha dado ayuda a través de la voz que su Padre puso en él. El poder de curar es ahora el don que le ha concedido su Padre, pues a través de su voz, él puede todavía llegar hasta su Hijo y recordarle que el cuerpo puede convertirse en su morada elegida, pero nunca será su hogar en verdad. 5. Es necesario distinguir, por lo tanto, entre la verdadera curación y su defectuosa contraparte. El mundo de los opuestos es el lugar de la curación. Pues, ¿qué podría necesitar curación en el cielo? Tal como en el mundo la oración puede pedir desacertadamente y la aparente caridad perdonar para matar, así la curación puede ser tanto falsa como verdadera, testigo del poder del mundo o del eterno amor de Dios. La falsa curación en contraposición a la verdadera. 1. La falsa curación no es más que un mísero intercambio de una ilusión por otra más agradable. Un sueño de enfermedad por uno de salud. Esto puede ocurrir en los primeros niveles de oración, en combinación con un perdón bien intencionado, pero aún no comprendido del todo. Solo la falsa curación puede dar lugar al miedo, de tal manera que la enfermedad es libre para arremeter de nuevo. La falsa curación puede, en efecto, eliminar ciertas formas de dolor y enfermedad, pero la causa sigue ahí y no dejará de producir efectos. La causa sigue siendo el deseo de morir y de vencer a Cristo. Y con este deseo la muerte es segura, pues a la oración se le da respuesta. No obstante, hay una clase de aparente muerte que tiene otra fuente. No es el resultado de pensamientos hirientes ni de una furia desenfrenada contra el universo. Significa simplemente que la unidad del funcionamiento del cuerpo ha concluido, de manera que se elige abandonarlo en forma similar a como uno se desprende de una vestimenta desgastada. 2. Esto es lo que debiera ser la muerte. Una elección tranquila que se lleva a cabo felizmente y con una sensación de paz, pues el cuerpo se ha usado con bondad para ayudar al Hijo de Dios en el camino que lo lleva a su Padre. Le damos gracias al cuerpo por el servicio que nos ha prestado. Pero nos sentimos agradecidos también de que ya no haya necesidad de seguir transitando por el mundo de las limitaciones, ni de alcanzar al Cristo en formas borrosas y, a lo sumo, poder verlo claramente en amorosos destellos. Ahora podemos contemplarle sin velos, en la luz que hemos aprendido a ver de nuevo. 3. Llamamos a eso muerte, pero es libertad. No se presenta en formas que parecen imponérsele con dolor a una carne renuente, sino como una dulce bienvenida a la liberación. Si ha habido una verdadera curación,
Esa puede ser la forma en que la muerte llegue cuando sea el momento de descansar por un rato de una labor gustosamente realizada y gustosamente concluida. Ahora nos dirigimos en paz a una atmósfera más despejada y a climas más suaves, donde no es difícil ver que los regalos que dimos nos fueron salvaguardados. Cristo nos resulta más claro ahora. Su visión es más sostenida en nosotros y su voz, la palabra de Dios, más claramente la nuestra. 4. Este sereno pasar a un nivel de oración más elevado, a un tierno perdón de las cosas del mundo, solo puede recibirse con agradecimiento. Pero primero, la verdadera curación tiene que haber bendecido a la mente con amoroso perdón por los pecados con los que ésta soñó e impuso sobre el mundo. Ahora sus sueños se desvanecen en un tranquilo descanso. Ahora su perdón viene a sanar el mundo y está lista para partir en paz, pues la jornada ha llegado a su fin y las lecciones se han aprendido. 5. Eso no es muerte de acuerdo con el pensar del mundo, pues la muerte es cruel ante sus atemorizados ojos y se manifiesta en forma de castigo por el pecado. ¿Cómo podría entonces ser una bendición? ¿Y cómo puede dársele la bienvenida cuando se le debe temer? ¿Qué curación ha tenido lugar en semejante visión de lo que no es sino la apertura del portal a un nivel de oración más elevado y a la dispensación de una amorosa justicia? La muerte es una recompensa, no un castigo. Pero este punto de vista solo puede proceder de una curación que el mundo no puede concebir. No hay tal cosa como una curación parcial. Lo que solo intercambia ilusiones no ha hecho nada. Lo que es falso no puede ser parcialmente cierto. Si has sanado, tu curación es total. El perdón es el único regalo que puedes dar y el único que puedes recibir. 6. La falsa ilusión de curación se basa en la sanación del cuerpo, pero deja la causa de la enfermedad intacta, lista para arremeter de nuevo, hasta que, en aparente victoria, provoca una muerte cruel. Se puede mantener a raya por algún tiempo, y puede haber un breve respiro mientras aguarda para descargar su venganza contra el Hijo de Dios. Mas no se puede superar hasta que toda la fe que se había depositado en ella se deje de lado y se ponga en cambio en el sustituto que Dios ha provisto para los sueños malvados. Un mundo en el que no hay un velo de pecado que lo mantenga en las tinieblas y desconsolado. Por fin, las puertas del cielo se abren de par en par y el Hijo de Dios es libre para entrar al hogar que está listo para darle la bienvenida y que fue preparado antes que el tiempo fuese y que aún continúa esperando por él. Tres. La separación en contraposición a la unión. 1. La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de una forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues la falsa curación no elimina la maldición del pecado que yace sobre el cuerpo. Por consiguiente, todavía engaña.
no es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él. Pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee, que no ha sido otorgado a ambos por igual. Con esto, la separación queda demostrada. Y con esto, se pierde el significado de la verdadera curación. Y surgen ídolos para opacar la unidad, que es el Hijo de Dios. 2. Curar para separar puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Esas formas pueden sanar el cuerpo y de hecho generalmente se limitan a eso. ¿Alguien sabe más? ¿Se ha adiestrado mejor? ¿O es quizás más talentoso y sabio? Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque, en sus sueños, la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio, quien, mediante sus artificios y conocimientos, lo consiga. 3. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación tal como el mundo la concibe. Y a este alguien más sabio, el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad, para encontrar en él remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder de una asumida desigualdad que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. 4. ¿Existe entonces un papel que uno pueda desempeñar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia la respuesta tiene que ser no. Pero desde la humildad, ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación. Lo único que haces es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda. Pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad. Pues de otra manera, esta nunca podría curarse verdaderamente. 5. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto exactamente como es. Y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad y la separación deben curarse mediante el amor y la unión. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. 6. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha
y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará porque la causa de su enfermedad ha desaparecido. Y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha entrado allí donde antes había ídolos, y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. La curación. 4. La santidad de la curación. 1. ¿Cuán santos son los que han sanado? Pues ante su presencia, sus hermanos comparten su curación y su amor. Portadores de paz, la voz del Espíritu Santo a través de quienes Él habla en favor de Dios, cuya voz Él es. Tales son los sanadores de Dios. Ellos solo hablan en favor de Él y nunca en favor de sí mismos. No tienen más dones que los que han recibido de Dios y los comparten porque saben que esa es su voluntad. No son especiales, son santos. Han optado por la santidad y renunciado a todo sueño de poseer atributos especiales mediante los cuales habrían otorgado regalos desiguales a los menos afortunados. Su curación ha restaurado su plenitud, de manera que pueden perdonar y unirse al canto de la oración en el que los que han sanado cantan de su unión y agradecimiento a Dios. 2. La curación, en cuanto que testigo del perdón, ayuda en la oración y efecto de la misericordia verdaderamente enseñada, es una bendición. Y el mundo responde en animado coro a través de la voz de la oración. El perdón destella su misericordioso indulto sobre cada brizna de hierba y ala emplumada, así como sobre todas las cosas vivientes de la tierra. El miedo no puede encontrar refugio ahí, pues el amor ha llegado en toda su santa unidad. El tiempo continúa solo para permitir que el último abrazo de la oración descanse sobre la tierra un instante, conforme el mundo desaparece en la luz. Este instante es la meta de los verdaderos sanadores, a quienes el Cristo ha enseñado a ver su semejanza y a enseñar como Él. 3. Imagínate lo que significa ayudar a Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? Dios da gracias a sus sanadores, pues sabe que la causa de la curación es Él mismo, su amor, su Hijo, reinstaurado como su compleción y de regreso para compartir con Él la santa dicha de la creación. No pidas curación parcial, ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de aquel cuyo amor nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Eres tan preciado para Él como lo es toda su creación, pues ésta se encuentra en ti como su regalo eterno.
¿Qué necesidad tienes de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo de Dios. 4. Primero, perdonas. Luego, oras. Y de ese modo, te curas. Tu oración se ha elevado y ha invocado a Dios, quien escucha y responde. Has comprendido que solo te perdonas a ti mismo y que igualmente solo oras por ti. Y mediante esta comprensión sanas. Te has unido a tu fuente en oración y comprendes que jamás te separaste de ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no quede nada de odio en tu corazón, ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios. 5. Nunca olvides esto. Eres tú quien es el Hijo de Dios. Y tal como elijas ser con Él, así serás contigo mismo y así será Dios para ti. Tus juicios no dejarán de llegar hasta Dios, porque le asignarás a Él el papel que veas en su creación. Elige bien, pues de otro modo creerás que eres tú el creador y no Él, y por ende que Él ya no es causa, sino tan solo un efecto. Ahora, la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y de tu culpabilidad. Él, que es el amor, se convierte en la fuente del miedo, pues solo el miedo puede justificarse ahora. Suya es la venganza y la muerte, su gran destructor. La enfermedad, el sufrimiento y las dolorosas pérdidas se vuelven la suerte de todo el mundo en la tierra, que Él abandonó al cuidado del demonio, jurando que no lo volvería a liberar nunca más. 6. Venid de nuevo a mí, criaturas mías, sin ninguno de esos tergiversados pensamientos en vuestros corazones. Seguís siendo santos junto con la santidad que os creó en perfecta impecabilidad y que aún os rodea con los brazos de la paz. Soñad ahora con la curación. Luego, levantaos y dejad atrás todo soñar para siempre. Sois aquel a quien vuestro Padre ama. Aquel que nunca abandonó su hogar ni vagó por un mundo salvaje con los pies ensangrentados y el corazón cerrado al amor que es la verdad en vosotros. Entregad todos vuestros sueños a Cristo y dejad que Él sea vuestro guía a la curación y que os conduzca en oración más allá del penoso alcance del mundo. 7. Él viene en mi lugar y os comunica mi palabra. Deseo que mi fatigado hijo regrese a mí y pase de los sueños malvados al dulce abrazo del amor eterno y de la perfecta paz. Mis brazos están abiertos para recibir al hijo que amo, quien no sabe que ha sanado y que sus oraciones jamás han dejado de entonar su jubiloso canto de agradecimiento al unísono con toda la creación en la santidad del amor. Aquiétate un instante bajo los ásperos y amargos sonidos de lucha y de derrota. Hay una voz que te habla de mí. Escúchala un instante y te habrás sanado. Escúchala un instante y te habrás salvado. 8. Ayúdame a despertar a mis hijos del sueño de castigo y de una corta vida llena de miedo que termina tan pronto
que bien podría no haber sido nunca. En lugar de ello, deja que te recuerde la eternidad, en la que tu dicha aumenta a medida que tu amor se extiende junto con el mío, más allá del infinito, donde el tiempo y la distancia no significan nada. Mientras esperas, apesadumbrado, la melodía del cielo está incompleta, porque tu canto es parte de la eterna armonía del amor. Sin ti, la creación no está completa. Regresa a mí, que nunca abandoné a mi hijo. Escucha, hijo mío, tu padre te llama. No rehúses escuchar la llamada del amor. No le niegues a Cristo lo que es suyo. El cielo está ahí y el cielo es tu hogar. 9. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para liberar al mundo de su pesada carga. Elevad vuestros corazones en grata bienvenida a su llegada. Ved las sombras desvanecerse calladamente y las espinas desprenderse de la ensangrentada frente de aquel que es el Santo Hijo de Dios. ¡Qué hermoso eres, criatura de la santidad! ¡Cuán parecido a mí! ¡Cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos! ¡Cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho! Tú, que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Levántate y deja que te dé las gracias. Y con mi gratitud llegará primero el regalo de perdón y luego la paz eterna. 10. Devuélveme ahora, pues, tu santa voz. El canto de la oración es silencioso sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa: que halles consuelo y no vivas más en el terror y el dolor. No abandones el amor. Y recuerda esto: sea lo que fuere que pienses acerca de ti mismo, sea lo que fuere que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz.